Hola gente, ¿cómo va? Soy Kus y esto es el Cuchitril de Kus. Vamos a continuar con la partidita que de Fallout 76 Wastelanders. Y bueno, hoy vamos a meternos por fin en la guarida del líder de la banda. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. Es posible que nos unamos a él, es posible que acabemos con su vida allí mismo. Y bueno, pues a ver lo que tenemos, lo que nos depara el futuro y lo que nos depara el juego, sobre todo. Y nada, a pasarlo bien, espero que todo esté bien, que se me escuche bien, que se vea bien y que todo sea súper chulo y súper bonito. ¡Nos vemos ahora! A veces cuando se entra en el juego, pues debe ser que alguien pone su campamento donde tú lo tenías, y entonces cuando cargas y te carga el campamento, te sale un mensaje de que no se pudo ubicar en el lugar en el que estaba. Entonces te da la opción de cambiarlo gratis o de buscar otro mundo. Pero bueno, yo he buscado otro mundo para ver si no tenía que cambiar el campamento, y al final lo tengo que cambiar igual. Así que, como dije en el anterior capítulo, estaría guay tener el campamento al lado del vendedor, que es ese que veis ahí. Entonces, lo que voy a hacer es ya directamente montarlo, ¿vale? Antes de nada. Vale, entonces, pues lo tenemos todo desmontado, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a montar rápidamente de nuevo. Vamos a ver. Teníamos una O. Vale, voy a hacer la O así, digamos en horizontal, no hacia abajo, sino hacia un lado. Vale, creo que era una O de dos, ¿no? Sí. Una casa al uso. Vamos a poner la entrada mirando para la tienda. Vale, y vamos a poner una ventana para que no sea un zulo. Una ventana aquí, otra aquí, por ejemplo, y otra aquí. Y el resto, paredes llanas. Ahí. La cocina, bueno, pues puede estar aquí, por ejemplo. Vale. Bueno, el alijo va a estar cerca de todo. Pues aquí, por ejemplo, la decoración, pues vamos a poner aquí una. La cama, pues vamos a poner, aunque no se usa mucho la cama, pero bueno, me gusta tenerla ahí. Y el revistero aquí, por ejemplo. Aunque me gusta poner las torretas de primero, pero bueno. Esperemos que no tener problemas. Vale. Torretas. Siempre pongo una en cada esquina, mínimo, y después completo el resto. Una en cada esquina. Vale. En la entrada me gusta poner varias, por si acaso. Que bueno, no pasa nada si entrase alguien. O sea, que realmente no te van a robar nada. Pero bueno, si tienes plantadas cosas o si tienes un purificador de agua, sí. Vamos a poner cerradura. La más alta. Ahí está. Antes la tenía pues aquí, más o menos. Ahora está aquí mi campamento. Y nada, vamos a ir a la misión del matar al líder de la banda. A ver qué tal se nos da. No he conseguido al final el rifle de la mira. El rifle con mira telescópica. Pero como hemos conseguido la Somerset. Era la Somerset. Somerset especial. Que por cierto, la voy a poner ahí en favoritos. Hemos conseguido este arma. Pues yo creo que podemos intentarlo, al menos. Vamos a intentar ir y hacer algo. Vale, entonces vamos a ir directos
a la última localización. Tenemos que ir a pie desde ahí. Pero bueno, es muy poquito tiempo, la verdad. Entonces, nada, le damos al mapa. Y vamos desde la feria. Entonces, nada, bueno, vamos a ponernos en camino. Vamos a quitar la luz. La cueva del jefe, la guarida del jefe está al final de esta carretera, más o menos. No sé si allí justo o un poco más adelante, pero más o menos por ahí. Aquí hay tiros. Un liberador y alguien está luchando. No sé si es un saqueador o quién. A ver. Bueno, yo voy a disparar porque me cunde la experiencia. A ver, ¿será un saqueador? ¿Será bueno o será malo el que está disparando? Es bueno. Estoy bien. Salí. Ahora vamos a hablar con ella. Así que hace calor. Me vendría bien un poco de agua. Venga, pues le damos. Venga, un agua purificada, va. En días calurosos como este, tu generosidad resulta refrescante. Gracias. Epa, me sube la reputación con los colonos. Hay dos facciones, colonos y saqueadores. Y bueno, pues mira, ya voy ganando reputación. Está guay eso. Vale. Ojalá hubiese aquí una mesa, pero me parece que no va a haber. No voy a tener suerte en ese sentido. Me duele todo. Pues nada, nos Construir vamos. este sitio da mucho trabajo. Ahora servimos una deliciosa limonada elaborada Mira, tenemos aquí artesanalmente con un. cariño Este solo vende. ingredientes de origen No vende local. armas. Y munición. Tampoco, solo vende bebida. ¿No puedo vender esto? Bueno, se lo voy a vender. Vale. Espero que la Mollini vuelva pronto con patrimonios. Sigo diciéndole y no me escuchas. No podemos. Estoy hasta las narices de vagar sin rumbo. ¿Y a dónde vamos? ¿Ocurre algo mejor? En Eso he dicho yo. Mejor entre saqueadores. Al menos saben valerse por sí mismos, no como los colonos de mierda. Sabía que era la mejor opción. Enseguida iremos para allá. Fundación es la ciudad esta de los Espero colonos. que podamos Como ya montar la más conozco, asentamientos como fundación. Ahí pues mira, les conmigo. recomiendo ir ahí y ya está. Aunque realmente no sé si con este personaje ir con el otro bando. Es lo que no. Lo estuve pensando ahí atrás. Digamos, ¿qué voy a hacer con este personaje? Podría unirme a los colonos, podría unirme a los saqueadores. Lo que pasa que no me cae muy bien la jefa de los saqueadores, la verdad. Es un poquito chulita. Entonces no sé qué hacer, la verdad que no sé qué hacer. Pero bueno. La verdad que no quiero gastar balas de otro tipo. Por eso estoy aquí sufriendo un poco. Vale, pues aquí está la guarida de jefe. Aquí hay torreta, como veis, torretas vigilando también. Voy a meterme un estimulante y un Wrath Away. Vale. Entonces, necesitaba una pistola con mira. Precisamente para bajarme esos guardias que hay. Como ya me sé el truco, digamos. Pues era la intención. A ver si los. Mira, aquí hay uno. Aquí hay otro. Vamos a meterle a este.
Aguantamos la respiración. Disparamos, lo que pasa es que no es tan buena. Es mucho mejor el rifle de caza. Pero bueno, por lo menos podemos disparar desde lejos. Eso ya es mucho. Ya se han picado. Pero bueno, estoy en buena posición. Bueno, podría dispararme esa torreta. Pero estoy en buena posición. O sea, esto está todo bien. Vale, aquí había uno, pero está. Lo tapa esa caja. Y aquel está un poquito lejos de más. No pasa nada. Acercaros a mí, hombre. Vale. Vamos a ir a la entrada, que hay un vigilante siempre. A ver si no se mosqueó todavía. Si no se mosqueó, le pegamos unos tiros ahí. A ver. Bueno, pues no está porque la puerta está cerrada. Es posible que ya se haya mosqueado. Aunque, como me marca oculto cuando me agacho, significa que aunque me estén buscando, me estarán buscando por dentro, pero no. No me han visto todavía. Entonces, lo que hace la IA en este caso es. Tarda muy poquito en volver a su estado de tranquilidad, digamos. Así que, pues nada, vamos a esperar. Lo que pasa es que igual, mira, me subo aquí. A esta loma. ¡Hostias! Estos cunden. Me gusta. Guárdenme en experiencia. Ven aquí. La carne de estos animales, muy buena. Vale, luego hay esta entrada. Y luego está aquella entrada, una que está por allí, por donde está esa torre de agua. Y luego hay otra como por allí, por donde está aquella torre de agua, donde está esa. Vale, vamos a destruir la torreta esta. Aquí. Vale, mira, tenemos ahí un guardia. Vamos a dispararle a ver si le podemos dar en la cabeza. ¡Oh! Fallé justo. Ahí estamos, a la cabeza. Venga, vamos a por otro. ¿Dónde hay más? Aquí hay uno. ¡Pum! A la cabeza. Vamos a por otro. Igual podemos buscarlos. No. Vale. Como estoy muy lejos, la IA no asume que me están atacando. O sea, que lo asumiría. Podría asumirlo. Pero no asume que está atacando a nadie con tanta facilidad. No sé si entrar ya. Es fácil, ¿eh? Solo tengo que darle al botón S. Y se abre la puerta. La puerta esta. Esa puerta. Eso es una puerta. Venga, voy a ir. La torreta ya no está. Me voy a entrar. Voy a pescar un poco. Que hay unos supermutantes ardiendo. Ah, pues mira, estaba muerto el guardia, parece. A ver, vamos a hablar con el líder. ¿Qué pasa? He venido a hablar con tu jefe. ¿Sí? ¿Y cuál es la contraseña? Pues no sé, la sé. Danubio Azul. Adelante. Ah, mira, lo conseguí. Perfecto. Pero bueno, aquí hay muchas cosas. A veces, en este garaje de aquí, en este, dentro hay una armadura, una servoarmadura. Aunque normalmente no me la puedo poner porque soy de muy bajo nivel. Ahí está, ¿ves? Ahí está la servoarmadura. Pero claro, si le doy
a investigarla. Creo que aquí me pide más nivel. Vamos a ver. Nivel 15. No lo tengo. Así que nada. Aparte, bueno, hay una cosa mala para la servo armadura, es que solo funciona si tienes núcleos de fusión. Si no tienes es como una especie de combustible que utiliza. Si no tienes esos núcleos de fusión, que son estos, ves que aparece ahí núcleos de fusión. Si no tienes eso, vas a la 2 por hora andando. Entonces, no sé. Está muy bien al final, cuando ya has encontrado muchos. Ahí te puede cundir. Pero si no, realmente, a mí personalmente no me va. Y una vez he descubierto la otra armadura que os dije, la de chino esta, una china que hay, que es de sigilo, que te hace invisible, bueno, eso ya no tiene color ni parangón. La verdad. Vale, vamos a ir aquí al lado, que hay una mesa. Bueno, espérate, vamos a mirar aquí. Cinta americana, despertador, chapa. Bueno, aquí hay otra mesa. Un plano, fantástico. Venga, pues ya aquí desguazamos. Vale, cogemos en armas. Vamos a romper esta. Sí. Hacha de incendios. Rifle de tubo. Tubo cerrojo. A ver, coraza de saqueador. ¿Es mejor que la coraza de cuero? En daño sí, pero en energía no. Y la verdad, que aquí son 6-15 y estas son 10-4. No, no es mejor. Para mí no es mejor. Prefiero la coraza de cuero. Vale, voy a mirar si puedo modificar esto. Vamos a ver. Al menos repararlo, pero bueno. Mira, podemos mejorarlas. 8-21. Perfecto. Y podemos ponerle un módulo de almacenaje. Me aumenta 5 la carga. El peso que puedo llevar. Como si le metiéramos un bolsillo. Y ahí le podemos poner camuflaje, pero bueno, voy a pasar. Porque necesito hacer más cosas. Por ejemplo, mejorar esto y así ahorro material. 3-8, mejora un poquito. Vale. Esto ya está en cuero curtido. Amortiguado, reduce la detección al moverme. Venga, le vamos a dar mientras podamos. Pierna de cuero. Vale, está ya tal. Amortiguada también. Perfecto. Brazo izquierdo. Esto ya está. Silenciado, tal. La mochila no la puedo mejorar por ahora. Esto ya está. Y esto. Cuero tratado. No hay módulos. Vale. Ya estaría entonces. Este tiene dos. Vale. Y uno. Vale. Vale. Como veis, ahí está la mesa, la otra que os dije. Pero ya, como ya la hemos usado, pues ya no es importante. Simplemente vengo a. Bueno, a coger más chatarra que haya por aquí. Y la caja de explosivos. Joder, estoy fallando un montón. Vale, ahí estamos. Perfecto. Cógete esto también, vale. Bueno, ahora este ya no me ataca, así que podemos mirar con tranquilidad. Vale, perfecto. Pues, y aquí también. Aquí también. Carga de
Carne de aguijoneador. Vale, vamos a hacer la carne esta y los ultraciervos que nos encontramos antes. Ok. Vale, y ahora pues nos vamos. Bueno, aquí había fusible. Vale, vamos a ir entonces a la guarida del jefe a hablar con él, ya que nos dio paso. Voy a coger todas las bolas de billar porque la verdad que dan mucho plástico, están muy bien. Es mucho plástico en poco tiempo. De aquí vamos a mirarlo casi todo. Aunque va a ser rápido. Oh, un rifle de... Ah, no, una escopeta. El mítico gorro cervecero que tuvimos al principio. Bueno, vamos a coger... Los mutantes que estuvieron aquí antes se debían de pensar que eran muy duros. Casi da pena. Mira tú, se han liquidado a unos mutantes que había aquí. Interesante. ¿Te gusta lo que ves? Vete a molestar a otro. Bueno, voy a saquear. Mira, tenemos un rifle de caza. Como ahora me dejan estar por aquí, pues me aprovecho. Estimulante. El jefe está dentro. Mira, gafas envolventes, qué chulas. Me las voy a poner. A ver, vamos a mirarnos. Espera, vamos a guardar el arma. Mira qué chulo, sí señor. Vale. Unidad de sangre, sí. ¿Huelo? He lavado esta ropa unas 3 veces. Y todavía me parece que apesta sangre de mutante. Yo evitaría el río, salvo si te gusta nadar entre tripas de mutantes. Vale, vamos a ir rompiendo. Es un poco así, pero... Rompemos la chatarra y no nos preocupamos tanto del peso que llevamos de más. Hostia, un rifle láser. Joder, esto es la hostia. Vale, a ver. Hostia, esto está muy bien. Vamos a romper esto. Cañón largo. Bueno, esto está muy bien. Vamos a romper el revólver ya. Ya hiciste tu trabajo, amigo. Y ahora cogemos el rifle láser y lo equipamos. Venga. Vamos un poco sobrecargados. Sobre todo por la coraza de metal que nos está dando mucho peso. Pero bueno. Vale. Vamos a... bueno, vamos a mirar aquí, rápido, rápido. Vale, nos vamos a bajar. El jefe está abajo de todo en una mina. En realidad hay que pasar por aquí y por otro sitio más. Vale, aquí está el... La desavenada de Bader. Sospecho que consiguió que le matara. Siempre pensé que necesitaríamos alguien con pintura. Pero sí que están aquí. Para encontrar una recompensa. Ahí están. Ahí está el jefe. No, voy a saquear un poquito antes. A ver si no me habla él directamente. Y puedo cogerlo todo. Eso es lo que me gustaría. Cogerlo todo.
sin que él me hable. Vamos a escuchar esto. Dilo otra vez para que te oiga el micro. El nombre. Crane. ¿Y dónde está ese Crane? Le vi en el bar ese, el Wayward, al norte de Blackwoods. ¿Y él qué sabe? Dijo que andaba buscando un refugio. ¿De la clase con gente o con riquezas? De los que tienen cosas. De los que tienen cosas. Considero el tema aclarado. ¿Crees que se trata del tesoro? No lo sé. No lo dijo. Bueno, parece que merecería la pena averiguarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Me tienes miedo? Por supuesto. No lo tengas. Aquí no somos monstruos. Somos pragmáticos. Puedes irte. Así que tienes la contraseña. Supongo que alguien te la dio porque pensaría que podría ser útil. Me llamo Roper. Bueno, explícame por qué coño estás ocupando mi tiempo. Quiero que dejéis en paz el Wayward, quiero unirme a tu grupo, busco a la supervisora del refugio 76. ¿Quiénes sois? Voy a poner, quiero que dejéis el Wayward primero. ¿Ah, sí? ¿Y por qué iba a hacerlo exactamente? Porque, soy Crane y sé dónde está el tesoro. Venga. Seguro que sí. Pero si sabes dónde está tu tesoro, soy todo oídos. Quizá el verdadero tesoro haya estado aquí todo el tiempo, la amistad. No sé dónde está, pero te lo encontraré. Nada, da igual. Venga, voy a poner la segunda. Puedes apostar a que sí. Pero soy un hombre generoso. Si me consigues su ubicación, recibirás una parte justa. Ahora largo. Vale, ahí no me puedo unir a su grupo. Si me encuentras ese tesoro, nadie podrá molestar a los del Wayward. Me los voy a cargar. Y ya está. Eso es lo que va a ocurrir. A ver, ¿qué nivel son esta gente? Bueno, pues este que nivel es 9. Bueno, pues nada, vamos a poner minas. Vamos a poner minas porque esto se va a poner feo. A ver, vamos a poner una ahí. Poner una aquí. Me voy a tener que salir... igual matando un poco y eso. Pero bueno. A ver qué tal. A ver qué tal se nos da. A ver. Boom. Boom. Uno muerto ya. Ahora tenemos que cargarnos al grandullón. La escopeta que está. Cómete mi escopeta, hombre. Cómete mi escopeta. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora vamos a coger todo por listo. Y a este también, que no tiene mucho, pero mira. Vale. Vamos a desguazar el rifle de caza y el rifle de tubo. Y vamos a desguazar. Es que la coraza de metal está guay, pero... A ver, esperar hasta nivel 10. ¿Qué nivel soy? 8. Bueno, no falta mucho. Vale, tengo que dejar un mensaje. Esto ya me pasó la otra vez. ¿Dónde era? Aquí. Creo que es arriba. A ver. Bueno, ahora voy a tener que salir a tiros por la vida. Pero bueno. Vamos a ponernos granadas. Podría salir directamente.
pero si no, no es tan divertido, ¿no? A lo mejor. Y así subimos de nivel. Vale, vamos a ver. Hombre, ya estoy jugando. Venga, a tu cabeza ya, pringao. Vale. Otro. Tiene que haber más por aquí. ¿Dónde estáis? No hay más. No hay más. Ahí está. Dejad el Wayward en paz, ¿no? Tranquilo, solo. Vale, muy bien, perfecto. Vámonos. Vale, vamos a ir directamente al Wayward. Vamos a ver Wayward. Aquí, para completar la misión. Vale, entramos en el Wayward. Completamos la misión de la duquesa. Vamos a hablar con la duquesa, entonces. ¿Has vuelto? ¿Has conseguido ya liberarnos de esos gamberros? Cuando termines. Ah, no sé qué le dije. Venga, ¿has vuelto? Les trasladé el mensaje, no volverán a molestar. Me alegra oír eso. Aunque viendo esa mirada tuya, no tengo ninguna pregunta más sobre tu método de negociación. Pero lo has hecho bien. Quizás seas de fiar. Muy claro. Pero todavía queda el asunto de mis guardias desaparecidos. Se fueron en busca de unos personajes desagradables. Nunca regresaron. Son dos de los tipos más curtidos que jamás he conocido, y si no han vuelto es por algo gordo. Sígueles la pista y quizá recuerde un par de cosas sobre ese Crane y su tesoro. ¿Qué me puedes contar sobre esas personas que han desaparecido? Bien. La primera persona desaparecida se llama Polly. Lleva un transmisor que puedes rastrear con esa pequeña radio que llevas. El segundo se llama Sol. Son uña y carne. Así que si das con uno, el otro seguro que anda cerca. Encuéntramelos y te pagaré por el privilegio de gritarles en persona. A la Ebureve, que le ha seducido a la gente, ¿cuánto pagas? ¿Alguna idea de dónde han ido? Poli lleva un transmisor encima. ¿Qué puedes contarme sobre esas cosas que buscaba tu gente? Primero tengo que ocuparme de algunas cosas. Bueno, averiguaré qué le ha sucedido a tu gente. Te lo agradezco. La frecuencia de Poli es la 99.7. Antes era el orgulloso hogar del suave jazz de Apalachia. Pensé que alguien debería sacar provecho. ¿Averiguarás qué les ha pasado? Si necesito gente nueva, quisiera asegurarme de intentar haber cumplido con la anterior. Vale, perfecto. Bueno, pues tenemos otra misión, que sería encontrar pues a una peña que pertenece, ¿no? Trabaja para la duquesa. Vale, la unión hace la fuerza. Pero eso será en el próximo capítulo, amigos. Gracias por estar ahí, gracias por ver mis vídeos. Y por supuesto, un beso a ellos
y a ellas.